yo creo que esta exposición es un magnífico ejemplo de lo que fue Juanito López, y creo que las jóvenes generaciones que desconocían la importancia que tuvo en la vida de Tolosa tendrían que venir aquí para ver sus magníficos bustos de madera, de escayola, sus magníficas caricaturas y todo ese espíritu carnavalero y jocoso que está impregnado en esta magnífica exposición. Bueno, batetik Tolosar bat da Juanito López, baina beak egindako obra guztia anitza izateaz gain dago herriarekin oso lotuta, ez? Azkenen gure herriaren pusketa badago hemen, importantea. Porque en la medida que ha recogido, ha esculpido, ha dibujado y ha pintado a muchísimos personajes del pueblo, pues no cabe duda de que recoge, como decía antes, la historia, ¿no? Hemen argazkietan eta beak egindako marrazkietan Tolosar asko daude ikusgai. Que tiene unas obras maravillosas que yo mismo desconocía y he visto y dicho, joder, vaya pedazo de artista, ¿no? Gehien bat eskulturak eta egurrezko eskulturak nei iritu zaizkit zoragarriak, duten espresioa, ez? Y el pueblo tiene que saber lo que hizo, porque en Tolosa no creo que haya nadie que haya podido hacer todas las esculturas que se ven en este momento aquí, todas las que se ven en la calle. Era un gran carnavalero, con un sentido del humor fabuloso, y a la juventud y a todos los carnavaleros que vengan a ver esta exposición para que vean lo que es el carnaval que hacía él, y aparte de eso... Hay que venir porque es una obra de arte y merece la pena. Y más por los tolosanos que habéis trabajado tanto y os merecéis este premio. Seguro aski etortzen dan edo nork ikusiko du edo bere familiko norbaiten zerbait, ez? Beraz, merezi du etorri eta poliki-poliki dauden obra guztiek lasai begiratzea.